Sobrevivir a dos atentados en su contra, uno de ellos de 1.600 disparos, han convertido a un exalcalde en Nuevo León, México, en un auténtico héroe de película. Este fin de semana se estrenó el documental Un Bronco Sin Miedo, que habla precisamente sobre su vida. José Ángel Ramírez tiene el reporte. Sobrevivió a dos atentados en su contra y a la misma guerra del narcotráfico en México y ahora es el héroe de su propia película. Como si fuera una estrella de cine, Jaime Rodríguez Calderón fue recibido en el complejo cinematográfico donde se estrenó el documental sobre su vida, Un Bronco Sin Miedo, en donde se narra los difíciles momentos de la lucha contra el cártel de los Zetas que emprendió cuando fue alcalde del municipio de García, Nuevo León. Dice que él no se considera un héroe y que solo busca dejar testimonio de su trabajo. De vencer tus propios miedos, de quitarte las telarañas de la cabeza y enfrentar tus adversidades, pues es lo que yo quiero que pase con esta historia, ¿no? Pues yo creo que fueron muy difíciles tanto para mí como para mis hijos. Hoy venimos a una plaza comercial, cuando en 3 años nunca asistimos a una plaza comercial. Hoy van mis hijos a la escuela, estuvieron 2 años encerrados en mi casa sin ir a la escuela. Durante esta guerra que libró este exalcalde, su jefe policíaco, un militar de carrera, el general Juan Antonio Esparza, y uno de sus escoltas perdieron la vida. Una película que intenta hacer que las personas tomen conciencia de lo que está sucediendo en Nuevo León y en México entero. El documental Un Bronco Sin Miedo se ha proyectado en diferentes ciudades de México y del mundo, en donde se narra la historia de este exalcalde sobreviviente de la guerra del narcotráfico en México. Desde Monterrey, José Ángel Ramírez, Noticiero Estrella TV.